La mejor ráfaga de insultos entre Lucas y Nicolás que ha existido. Que ya ¿sí? es medio ¿sí? como una sección del programa. <laughs> no, no, pero la que ocurrió antes <laughs> ya está más pulida. Porque a todo esto, porque vos te querés comprar una consola. Me, quedo, me voy a comprar la Xbox. La en estos Xbox. Días. Y Nico, a lo que Nico respondió, un libro ni en pedo, ¿no? <laughs> ah. Y yo le dije, justo él. Que justo vos que estás todo el día escuchando mi, eh, podcast de gordos hablando con micrófono y a yo, lo que él respondió. Y yo dije, me gusta tanto que tengo uno, tengo un podcast con un gordo. Exactamente. Con un micrófono. Y yo le dije dos gordos y dos flacos, esos aislados. Ah, pero bueno, Ahora, estamos, pregunta, también Ante esto, ¿cuál es su libro favorito? Me gusta. Mi libro favorito. Es Super Mario Bros. <laughs> El, el que más disfruté que fue uno de los pocos que leí en tarde, la revista de... del cable multicanal <laughs> no cuando... <laughs> eh, se meta con la revista del cable gracias por favor. me gustaban mucho las la, la, de, la de septiembre del 2002 estuvo buenísima memorable ¿Qué? la tapa estaba en es igual, de es igual que esa revista igual que Rayuela <laughs> miradas si, si usted ¿sabes? la lee, si usted <laughs> la lee <laughs> es diferente, diferente sentido. el diccionario cuenta como libro o no? no sí no. es un libro <laughs> no 10 eh, días no relato, relato de un náufrago de García, Másque, de García Márquez, perdón. Ese me gustó mucho. Y ficciones de Borges. Me... Los dos que te hicieron leer en el colegio, no mientas. Ah, no, sí, todo ah, en el colegio. Y biología, estábamos grabados. Sí, no. Y un libro por, por voluntad propia, claro. ¿Qué el me de está... biología de Capelús. No, ¿Qué el, me está último, pasando? el último libro que leí. Di... <laughs> mi girasol, mi girasol. <laughs> el último libro mi que leí. Mi planta le di de naranja Lima. Fue La eh, El y Principito. Yo. ¿Y qué tal? Y me gustó. Bien pretencioso ese maldito principito. Pero, lo que, pero sí. a mí lo que me pasa, tengo muchos problemas de atención y. ¿Le gustó porque termina con Pito? amerito. Es El más chisto, el principito que he escuchado en mi vida. Y he escuchado muchos. <risa> 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 eh, um... Fue bueno, muy bueno. El principito y... <laughs> ya no voy a poder escuchar más de ese El principito <laughs> sin pensar. El principija. El princichota. El El princiberga. <princesichota. risa> <El princesiverga. risa> Lo esencial es invisible a los sortos. <laughs> 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 ¿Qué es? <eres risa> ¿Un elefante? <laughs> o oh, mi verga! <laughs> Una víbora que se tragó mis huevos. <laughs> uh. Yeah, pero Qué eso, básico. o sea, leí ese y tengo muchos problemas de atención y no, no yo no leo, casi ni leo libros eh, Me pasa eso, me pasa que empiezo a leer, estoy por la página 8 y ya medio que me perdí Y dije, che, pará, ¿quién es, ¿quién es Jorge? Que apareció ahora. Viste, claro. como que no, nada. ¿Quién es Jorge? Es más, para, para probar la facultad eh, me costó un huevo porque era, tenía que cerrar todas las persianas eh, me tenía que hacer un, ca profesores? un café, un café resarpado. Tenía que estudiar el doble de lo que estudiaban todos porque era leer todo. Como no me acordaba, era como mucho problema de atención. Y era época que no. Habían celulares. O sea, había celulares, pero no ahora que tenés tipo un estudio de cine en tu. En tu teléfono. Eh, lo jodido que debe ser hoy mantener oh, clases no online. Sé si lo hablamos, sí, lo debemos haber lo vemos hablado, pero lo que debe costar alguien de la universidad hoy en día. Clases online con internet. YouTube, ah, Netflix. Imposible, te... amigo. No, no, no. Debe ser. Eh... En la computadora, donde tenés todo a tu disposición, todo el mundo y todo el entretenimiento, tenés que estar quieto, callado y prestar atención. Yo, yo he jugado sí, no, League of no. Legends. Espera, perdón. ¿eh? ¿Cuál fue después.? Los libros. Yo, libro yo, 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 tengo, yo tengo uno que leí hace poco, posta, se llama uh -huh. Cordero de Dios, que eso es la Biblia. ¿no? <risa> <risa> sobre, sobre el caso Candela. Lo escribió. El ca ¿Candela qué es? Eh, un caso de una nena que apareció asesinada por un ajuste de cuentas narco. Uh -huh. Lo escribió Lo escribió una amiga de, de la mamá de mi novia. Y es un libro cortito, se y lee rápido. Es un rápido. libro que banca a los asesinos. Eh, claro, no. <laughs> es, es un libro que está súper bien contado, es rápido y. Y tipo, y al final te vuela la gorra porque... Sí, porque es tremendo el caso. El caso es tremendo. De hecho, ¿no pasó por San Martín eso? O sea, el barrio Corea, que es donde sucede todo, creo que es cerca de San Martín, de de San Martín? Sí, sí. Yo no fui igual. Él no fue, él no fue. Sí, eso es lo que dice todo asesino. Igual. Igual. Nosotros no estábamos el día que murió... ¿Cómo es que se llama? El que matan en el... El que es el Kennedy. John... Yo no o a sea, Lucho no lo vi. Ah, yo no fui. No sé. No, eh. no, no me consta. Yo no fui. ¿Qué, qué libro de Víctor? Eh, mi libro favorito se llama La Senda de un Perdedor. Es de Bukowski, creo. La Senda de un Perdedor. Buen libro. Bien. Eh, y es sobre una senda de un. Perdedor? Es de un tipo que su misión en la vida es. Vivir esforzándose al mínimo eh. sin llamar la atención y teniendo lo mínimo y no prestar... O sea, es como que... Era autorreferencial. Sí, era sí. Muy sí. Así. O sea, era como que voy al colegio y no quiero ser ni bully porque me fastidio, pero ni bulleado. Entonces un, busco a alguien para que bulleen y como que se entretengan ellos y yo me mantengo. Y en la adolescencia igual y, y, y cuando quería tener sexo, Ajá, de que fueron por tener sexo sin esforzar. O sea, iba así todo como. No conoció Tinder ese, ¿eh? No. pero es, es buen libro. De hecho, Bukowski es mi autor favorito. Es, es por... muy oscuro Bukowski. A mí eh. me gusta mucho. Me, me es deprime. muy gracioso. Sí, es gracioso, pero me termina dependiendo. El cartero es graciosísimo. Sí, eh, eh, la es, máquina de escribir, ¿cómo es? Eh... Es la historia de un tipo que se mete a Cartero. Su primer día se le coge a una tipa que está divina. Y él dice, este es el trabajo de Y Pasan como 30 años y no se vuelve a coger a más nadie. Y siempre era como recordando que entró a ser cartero por eso. Me gusta. Bueno. Yo envidio mucho a la gente que lee mucho libro. Mi viejo ponerle un. Todos los días está leyendo un libro. Es impresionante. ¿Cómo está? Sí, boludo. Y capaz, tipo, lo arranca y lee un libro de, no sé, de 500 hojas, boludo, y lo termina en dos días. Y es tipo. Yo los, casi no leo nunca, 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 nunca. Y ahorita decidí a partir de este año empezar a leer de nuevo y, y lo estoy haciendo, sobre todo en los viajes. El Kindle es muy práctico para eso. Los audiolibros, ¿no? Eso estaría bueno. No, es que mi, mi misión por la que no me gusta ninguna de esas ideas es porque es como una meta de no siempre estar en el celular. Eh, claro. Mi libro preferido es eh, Es la Conjura de los Necios, que justo se lo regalé ahí al Colo, ¿te acordás Colo? Sí. Eh, la, Conjura ¿Cómo se llama? De la Conjura de los Necios de John Kennedy Dool. Eh, es un John libro... Kennedy. Sí. Otra vez. Ot oh. eh? Uy, me deschavé. Eh, <laughs> lo escribió él, eh, lo quiso publicar, no le daban bola, se murió. Eh, y la mamá insistió con muchas editoriales hasta que alguien lo leyó eh, y dijo. Y el que lo leyó, el de la editorial que lo, que lo sacó, dijo: Le voy a dar la chance, voy a leer las dos primeras páginas. Y, y dijo, no pude parar de leerlo. Y es, es increíble, es, es muy cinematográfico, es muy. genera imágenes muy geniales. ¿Cuál es es el un plot? Un personaje muy muy eh, detestable y, y querible a la vez y, y su, su un, 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 eh, rango de su vida, un segmento de su vida contado ahí eh, desde diferentes personajes que después se terminan uniendo. Hermoso, eh, John C. Eh, John C. Rayleigh, sí ¿Y cuánto... Es el, es el... John C. Reilly? No. Es que se llama como, como John C. Reilly, siempre Rayleigh. me lo confundo. Cómo se llama Rayleigh. Eh, John, John C Rayleigh, es? No me sale. Igual que el actor. Creo que se llama que no, no es exactamente igual, no, pero ahora me lo confundo con él. ¿Saben que es muy bueno que tienen los ingleses, los gringos que lo imitaron y que en Latinoamérica a lo mejor estoy hiper pecando de ignorante, es literatura de humor. Claro. Tiene muy buena Woody literatura Allen. de humor Woody y Allen. Yo en español a lo mejor sí autores y no he llegado no he visto mucha literatura de, de humor el Dirk Gently han visto Dirk sí, hermoso. es un detective holístico es buenísima pero esto viene de, de los, hermanos sí. los hermanos Marques <laughs> son de Sí. los hermanos Marques Macaya y el otro <laughs> es de un detective holístico es como un detective que tiene poderes eh. ajá. pero en verdad libros de humor bueno. bueno eh, eh, el, de, el de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Exactamente. Douglas Adams. Douglas Adams. Él tiene hermoso. viaje a Honolulu, ¿no? Él tiene él. El... Son, son creo que 4 o 5 que son todos de Hitchhiker's Ah, es, dir, ah. y Entry es de él, ¿no? Creo que sí. Sí. Porque Luego, es de la misma onda. Escribe uno, uno de los últimos libros que leí fue uno de stand up. ¿Cuál? El de Judy Carter. Ah, la Biblia la de la Biblia Se de... sí, sí, me ayudó y un montón. Y está algo. bueno. Me ayudó una bocha, que no lo entendiste porque <risa> <risa> Sí, pero a lo que me refiero, no un libro sobre la industria de la comedia, sino un libro no. que usted lo lea y se ría. Bueno, eh, para claro. mí el mejor es Woody Allen. Con eso tiene una forma de escribir perfecta. Cuentos sin plumas es un cuento que recopila varios eh, escritos de él y está ¿Sabe, excelente. En, tiene una muy buena traducción. ¿En qué es mejor él? Sí, cogerse a las, hijastras. a las hijastras. Ahí es muy bueno. Es Campeón terrible. olímpico de... Ah, no hubiese ese documental Es el de... ¿Está en HBO? Sí, está en HBO. ¿Y ¿Y yo sé sabes que, sabes que el libro... le vas a comedia, recalentar, Es sobre un chabón que, 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 que hace stand-up, pero es un libro de comedia de él. Eh, ¿En español? De, no, en, en, en inglés. Ah, Gaffigan. Eh, de Gaffigan. That is Fat, se llama. Oh, de mira. Jim Gaffigan contando cómo, aparte, los hijos le pusieron el nombre, Daddy's Fat, y la, la tapa es ellos Escrito. escribiendo Daddy's Fat. El, y es muy gracioso. Después te lo voy a dar, sigo. El de Norm vale. McDonald's. Y después te doy el libro. Bueno, <laughs> ¿Cuál? son como unas memorias, pero no son las memorias, es ficción. Pero, ah, muy bueno. ajá, es como lo, lo hizo y después, qué increíble eso, nos muere y nos enteramos que él tuvo cáncer todo ese tiempo en silencio. Él sí escribió sus memorias sin decir que eran sus memorias y en esa ficción hay realidad, pero eso nos enteramos después. Claro. En su momento él lo vendía como un chiste y no era un chiste, sí estaba escribiendo las memorias. Wow. Zarpado. Pará, eh, justo hoy estaba escuchando un podcast que hablaban de Norm MacDonald, eh, que la gente que no sabe, si quiere ponga pausa. Es el que creó Google las hamburguesas. Lelo, sí. Que es eh, uno de los mejores comediantes de la historia y el chabón. Y, y, eh, y eh, hace verdad hamburguesas. ¿Sabe lo que hacía en, eh, en, lo, en los shows? Como que. Cuenta uno que la abría, creo que era Jeff Ross y que él siempre era el headliner y cada vez que, que la rompía, viste, cada vez que la rompía en el escenario, como que nada, se iba al, al green room y se ponía a jugar a los jueguitos que sé yo. Y cada vez que se la morfaba mal, eh, se ponía en la puerta del club de comedia a saludar a la gente. <laughs> Espero que le hayan pasado bien, ¿eh? Y los saludaba ah, a todos. Ah, cuando, que... cuando, cuando le digo horrible, cuando le digo horrible. Está Amaba esa incomodidad. Loca. Che, tenés el micrófono como un, como un presentador de, de boxeo. Sí, de arriba lo tienen que colgar. Sí. ¿Cómo? ¿Lo tengo cómo? Como un presentador de boxeo. Diga, let's get, let's get ready to rumble. Let's, let's get, get ready to, to rumble. rumble. Tengo que buscar el nombre de la conjura de las Pero sí pero... siento que... El... A lo mejor hayan autores que la gente que los conozca lo, los ponga... En... Y mejor, que los recomienden. Sí, eh, libros de humor en Latinoamérica. Hace falta que la gente Ignatius, se anime Rey, a, a escribir humor. Eh. Humor, humor. De hecho, en Latinoamérica hay una escasez de contenido humorístico, digo, a nivel series y eso hace muy poco muy poco. Ahora, bueno, ahora salió la serie de nuestro amiguito. Ganchito. Ganchito y porno de helado. Hace eh, un tiempo. Hace tiempo. Salió. Claro, pero si usted compara <risa> eso Hermoso. a la cantidad de. O sea. Sí, fue hace mucho. Sí, sí, le falta Digo, comedia. El gringo con, le dan. Porque yo no voy a decir que consume, porque el latino también consume comedia. Es mentira de los ejecutivos de televisión y que el latino no consume comedia. Es porque no se la quieren dar a no, los película. Yo es eso. Pero uh, al gringo le dan límite. muchísima. El porque así son, no, al latino lo que le gusta es novelas, así que yo no soy latino, yo no veo ni una maldita.. Claro, novela. obvio, las ¿A señoras les le claro. se imponen novelas y obvio que lo van a ver porque Exacto. es lo único que hay. Ajá. Pero al gringo sí le da mucho humor y a nosotros no. Hay que prender fuego a las inmobiliarias. <laughs> Estoy de acuerdo, eh. yo pongo la nasta. <laughs> Esa es la solución. Esa es la solución. <laughs> Qué bronca las inmobiliarias, ¿eh? Qué bronca, ¿eh? Qué innecesarias las Tendríamos inmobiliarias. Tendríamos que tener un, un bloque <laughs> Me, me por imagino a alguien, alguien que, que está viendo el podcast y que está en inmobiliaria diciendo: oh, ¡Uh, qué bueno que nadie está barriendo las inmobiliarias! <ríe> 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 Se madre. Ah, o sea, la podemos hacer una serie de humor. Acerca de una inmobiliaria está para venderla a la venta. Tipos sí. malditos. Claro. O sea, como unos bichos o unos desgraciados de una inmobiliaria. Gente es, mala. Es buena idea. ¿Sabe? Esto, esto es realidad ocurre. me ocurrió un show en Chile pero no puede ser un documental eso igual no no sí, sí, sí. porque la cuestión es sea humor pero esto me ocurrió en Chile de verdad le pregunto a alguien en el público sabes yo interactúo mucho con, con la gente eh, y le pregunto en qué trabaja me dice que hace renders para inmobiliarias y le pregunto una vez que si alguna vez le han pedido que mienta me dijo siempre wow. ah. me dice que les manda a hacer que se vea más grande de lo que es. Que les ponga más luz. Como las fotos de Dick Pix, la, sí. las fotos de... ¿Sabes qué me dijo? Que le decían que a veces el departamento no tiene vista, sino va a que sea otro edificio y le ponen que le haga vista y todo. Y yo le decía al tipo, cómo hijo... puede dormir por la noche? <risa> <risa> a mí me pasó en una vuelta que fuimos, eh, no me acuerdo bien en qué ciudad era, que Fede, mi productora, había conseguido un canje en el peor hotel de la historia de los hoteles. El de Hessel? ¿Eh? El de Hessel? No, 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 otro. No, ah. no, otro. Uno que era, pero... ¿Peor? ¿Qué ¿Peor? Es el... No, no, era tipo... Era como nada. Era como que no había nada. <risa> <risa> era un terreno. Era como te, y, y me dijo, haz claro, una historia la de esto. Es como que te diga, agradecé a la esquina. <risa> <risa> sí, 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 sí. Y, Un terreno tío. Y, y nada, tenía que hacer una historia porque era de canje y no había lugar donde podía hacer. Y terminé haciendo con la almohada, tipo todo como... Como que se había un cachito de almohada era como, gracias hotel tal por... Pero era como, no había lugar para no el resto de la cama. No, no, ya la cama era un desastre todo. Todo, todo, todo o sea, el, el ascensor, el lobby, el chabón que atendía, toda una mierda. ¿Te todo, acordás el que fuimos mierda. nosotros que la, la, la canilla del baño se abría desde la habitación? Del lado de afuera. Sí. tenías que salir, abrir, ir, al, te lavabas las manitos, salías y volvías a, a cerrar porque eh, era la llave de paso, hotel, la, la, el grifo no andaba. Un hotel en Uruguay, eh, que había de repente había una canilla en medio de la habitación. Y me acuerdo que ni bien llegamos eso ya a mí me dio la pauta. primero que el hotel era bastante fiero, pero que hay veces que el lobby engaña y la habitación estaba zafa. Pero llegamos y había un brasilero puteando al de, al de recepción porque tenía la madre en silla de ruedas y no andaba el ascensor. Y, y estaban diciendo, el no, y bueno, piso. pero no anda", decía el chabón y tu piso? ¿En tu piso?" ¡Filio da puta! Pero estaba en nivel, claro, el, nivel sacado, ¿eh? Porque anduvo para subir, pero no para bajar después. ¿Cómo la bajo? Claro, ¡La tengo pero, ahí ¿no? arriba. ¡Claro! ¿Cómo la tengo que dejar ahí? ¡Ojo! Bajarla es más fácil que subirla. ¡Eh! Pero bajarla en buen estado es más ah, difícil. Hombre, ahí se complica. Claro. Y, ¿Y habían pifiado mucho en ese. Todo. todo. Bueno, o sea, para, que, a mí que esté abierto era el pifi. A mí en Uruguay también, la última vez que fui era la Copa América. La final de la Copa América entre el, creo que el Flamenco y. No, la, la Copa América, América no se son libertadores. Libertadores, perdón, libertadores. La Libertadores, perdón, la Libertadores. Flamenco contra Palmeiras, creo creo que era la, la final y se jugaba en Montevideo. Y dos Hacen días antes. No Copacabana, si son los dos brasileños. Yeah. <laughs> claro, no me sé, No sé bien por qué. Y, no, porque se la eligen antes. Claro. La la final la eligen antes. Y cuestión que eh, le dicen a Fede, che, el hotel este, nada, no, no, no va a poder ser porque se llenó y nada. Y consiguió uno que Fede me dice, che, me dijo el productor local que es una poronga. Yo dije, bueno, ya qué ahí, bueno. Ya, ya como, qué paja. Vamos al hotel, primero que hago, me hago unos mates y digo, bueno, eh, veo en el, en el cuarto no había, no, había, no había tacho de basura. Digo, bueno, qué raro. Voy al lobby y le digo. Algo tan barato encima de solucionar. No, no, y aparte voy y le digo, che, ¿tenés un tacho para tirar la yerba? Y me mira, me hace como. ¿Dónde? Además ¿Cómo? en Uruguay se toma mate, no es que te no, haya sí. sido en Turquía. Pero ah, como que estaba, viste, como... no, no de, le pateaste el tablero. A ver, y más así. ¡No! Me, me pone en no. la mano me dice, tirame acá. Digo, no, no te puede. voy a tirar no, ahí. Y claro. dice, dame, dame, no pasa nada, yo lo tiro después. Digo, bueno, tú. Le tiré la yerba en no. las manos. ¡No! ¡No! Y después no sé bien qué hizo. Listo, me voy a dormir. dije ¡Cagá acá! -ca -ca, te dice el tipo. Dije, qué raro. Me voy a dormir, me levanto a las 3 de la mañana con un ruido que tipo ruido así onda que decís no sé está el tren. todo mal Me levanto, miro un chorro así saliendo del baño tipo <laughs> de agua, así, se empezó a inundar todo el baño, pero onda se, como un agujero se abrió, yo diciendo la concha de lora abajo en el lobby 3 de la mañana, una abuela de 80 años. Así, caigo, "Señora", y me mira así y dice, "¿Qué pasa, nene?" Y digo, "Se está inundando el, el baño, ¿viste?" Y, y te hizo así. <laughs> No, no, su, sube la señora, sube la señora, una señora pero 80 años tenía, boludo. Y va, pone una escalera y hace tipo, hace dos movidas, que sé si yo, pasame eso, no sé qué. Pum, bueno, saca tipo, cerró la llave y bueno, listo. Bueno, mañana vemos qué, qué hacemos, le digo, "Sí, pero está entrando toda el agua y la puerta del baño no anda." Listo, como que claro. como que querés cerrar y se vuelve a abrir, me dice, "¿Tenés bolsito?" Le digo, "Sí, a ver." Puc, listo puso mi bolso no. en la cosa. y se mojó todo no, el bolso. y dice listo ya está resuelto y yo le digo no está resuelto. bueno nada me levanto el otro día a las 6 de la mañana le digo, y voy a buscarlo a Fede y le digo che guach es tipo el peor hotel de la, de la historia me dice boludo estaba durmiendo ayer y, y escuchá a los de al lado garchar pero nivel tipo ¡Pum! Ah, ah, así donde re zarpado, que se escuchaba todo fue un garcha así? me mostró el video <laughs> los, los que se a unos uruguayos me mostró el video Fede y fe, después, ¿¡Ah! No fue, se <laughs> levantó una haciendo? Era de y fe. filmó y era tipo. Y... O sea, filmó el, el sonido, digamos. El no sonido, es que... obvio, sí, no es que entró. Y, y lo que había pasado. Porque... Que la puerta seguro estaba abierta igual, pues no debía andar la puerta de. No, era tipo puertita, así que no. O sea, no. Se escuchaba todo, te tirabas un pedo y escuchabas. Y lo que había pasado fue que hablamos con el productor local, nos dice, no, es un telo esto. ¡Ah! Y era un telo que no era hotel y que por, como estaba. Todo tan, eh, hasta las pelotas, todo Montevideo era el único lugar y dijeron, bueno, dale, venite, pero es un telo, pero el telo, nunca nos dijeron y era un, era un hotel eso explica de, todo y era lo un único, hotel de alojamiento y lo que me había pasado fue que yo esa mañana estoy yendo al, al cuarto de Fede y me cruzo una parejita que me miran con cara de como no quiero que me veas acá claro. y yo era como qué raro parece una película de terror esto como que empezaron a caminar oh, rápido viste si y en me algún, cerró todo y era si un telo. En algún lugar yo porque tendría, en los telos tipo, nadie lleva mate tipo, yo para no, nada Pero de eso tener para pensar en algún lugar tendrían que tener un, un tacho para, para la, la basura no es en un telo. Claro. Y donde no nada. resolvés. No había, no, había, no había nada. El tipo no dice sí, claro. condón. Claro. claro, es que no te claro, claro. En claro. un lugar que donde sí no tenía... resolvés haciendo así uh -huh. es en, la, en el sí. front desk de un telo. Sí. Tenía cuatro ceniceros. tenía. Eso sí tenía un montón. Eh, pero bueno, nada. No. Yo ahorita que, que fuimos a Bilbao con Claudia, cuando fuimos, nos quedamos en un hotel con la esposa de la ex del Diego que se llamaba como foto Suite. ¿No? Se llama el hotel. Foto el nombre de Telo. Uh -huh. Foto suite. Y cuando llegamos... Ah, de, era un perdón, ¿telo? ¿telo? de programa no, no, de un de, de, sí. de Mac. El Draw. ¿Te bajaste el Foto suite? No, sé. no era... Sí, sí, una estrella, dos estrellas. No, es... estrella, ajá. Este... Y, y llegamos y, 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 y yo digo, ¿por qué se llamará así? O se me pareció curioso el nombre. Y es que las habitaciones decían por lo menos el Cairo. Entonces usted entraba y tenía una foto de Cairo. ¡Una foto! ¿pero ¿no? una foto. Por eso se llama Fototel. Una foto. Entonces ese era, ese era como el lugar. Pero cuando nos íbamos a ir, nos íbamos a ir, póngale, como a las 7 de la mañana y a las 6 escuchamos unos gritos a, abajo. Un, unos gritos, unos gritos. Los ignoramos. Como corresponde. Si usted si está en un hotel y escucha un grito abajo y es huésped, lo que hace es... Le pasa la bichita. Claro. Y, como a los 15 minutos nos tenemos que arreglar y bajamos, y está el recepcionista, un, un señor, la camisa rota, sangre, los lentes puestos, pero como destruidos, mm. un diente roto, ah. unos platos partidos, pero él estaba como en shock. Como disfrazado de que se había cagado a piñas, claro. Sí, no, pero él estaba como en shock. O sea, no, que se notaba que se había agarrado a pelear ahí porque estaba todo destruido atrás. Y le preguntamos, señor, ¿qué pasa? Y dice, no pasa nada, ven y los atiendo. O sea, el tipo estaba como en shock. Y cuando estamos en eso, entra la policía, ya tenemos a los tipos. O sea, acaban como que intentar robar. El tipo se peleó con los bichos, bueno. no sé si robaron o no, pero él quedó como en shock. Y lo que nos trataba era... Muy amable. Nos querían, no, yo les llevo las maletas y nosotros nos No, llamé, no señor. señor. Pero él está, como que su, su locura el, de nos la pelea llevó a... lo llevó a comportarse como si no hubiese ocurrido oh. nada. Y el tipo todo ensangrentado y todo. todo. Nos llevó las maletas. Todo. Que con, con vos tenemos la historia del hotel de Formosa. Oh. ¿Qué, ¿Qué había sido? Yo estornudé y vos, vos dijiste, ¿estás bien, amigo? <laughs> sí, salud, gracias. Pero estábamos con dos pisos de diferencia. <laughs> ¿Qué hizo? ¿Alguien estornudó? Dos pisos de diferencia, él estornudó. Y yo le dije en este, en este tono, ¿eh? salud. Él me dijo, gracias. Dos pisos. Él estaba en el 3, yo estaba en el 5, y esas eran las paredes del hotel de, de Formosa. Eh, lo, lo que me mató de, de, de ese hotel es que tenían un tipo un cartel muy viejo de, de turismo de Formosa, y el eslogan para visitar Formosa decía: Formosa existe. <risa> Tristísimo. <risa> pero me gusta. Nada, nada pero no mienten. Está Formosa. Parece escrito por Bukowski. Claro, lo mínimo. Yo no le ofrezco mínimo. que existimos. Existe, listo. Y no defrauda, ¿vale? Existe. No, existe, existe. Técnicamente. Existe. Eh, Formosa, nos han, nos han tratado muy bien, pero no, 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 no es la ciudad con, con más parranda. No, me acuerdo que llegamos, llegamos a, a, a Formosa y tuvimos que comer en un café Martínez. Era ¿Sí? el único que había abierto en todo Formosa. Eh, de, a, en defensa de Formosa que existe eh, es que era un domingo mm. a la tarde y llovía. Sí. Entonces es difícil que un lugar te atraiga. Y, sí. y yo voy a defender al planeta. Bien, porque uno viviendo en ciudad capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires se malacostumbra a que esta de verdad es la ciudad de la furia. Uh -huh. Y aquí abren las mierdas a las 2 de la O sea, es increíble que usted, yo, usted come un helado a las 4 de la mañana sin ah, problema. Sí, sí, sí. Y yo ya viviendo aquí me acostumbré a eso y me ha pasado en mis giras que claro. se acaba el show a las 11. Yo le digo, ¿qué vamos a comer? Y me dicen, no, McDonald's o Delivery porque está todo cerrado. Y mi cerebro ya por teño es, no, a las 11 casi vale, se no. está yendo. Claro, bueno, claro. ahí fue cuando mi viejo, cuando me dijo, acá me di cuenta que te aportenizaste, fue cuando fui a Mar del Plata y. Y era, no sé, eh, creo que me, me levanté tipo medio con fiebre, a las 6 de la mañana le digo, che, me voy a un farmacity y me dice, no no, no. no, no abren a las 10 la farmacia, <laughs> no hay nada. Digo, fue, pero, pero se me empezó a cagar de risa como qué estúpido. <laughs> este. se decepcionó un poco tu papá, ¿no? No, sí, sí, me dijo, se aportenizó. Y se fue a leer un libro para olvidar que el claro. defraude. Perdón, eh, antes fue en defensa, pero ahora en ataque de Formosa. Eh, <laughs> era la una y media de la tarde estaba todo cerrado ah, vale, y claro, no había claro. nada para comer una y media claro. de la tarde bueno en ataque a Barcelona España bien estaba un domingo Barcelona en... Cataluña Cataluña bueno Venga. por ahora España Venga. y Cataluña a la vez es ambas eh, un domingo en la tarde quería yo comprar algo y me decían no los domingos no abren dijo perfecto el lunes en la mañana fui a comprar algo no es que lunes ¿Cuándo? <laughs> ¿Cuándo? ¿Qué hacemos? ¿En qué momento de la semana ah, se compra algo le que viene bien que no, no. venga? Tengo, un, tengo un personaje. A ver. Tengo un personaje. ¿Sabes cómo se llama la, la periodista de espectáculos eh, separatista? ¿Cómo? ¿Separatista? Sí, yo sí. Cataluña está. Ahí no. es que no conozco la original. Cataluña. Catalina. Drugi. Drugi. En vez de Catalina Blue. No la conozco. Cataluña. Catalina. Catalina, no, la conozco. Perdón, guacho, no la conozco. Catalina Drugi? ¿Qué hace? Una no, crítica de, de, qué? De, de espectáculos. De espectáculos. Uh, mil años. ¿Mil años tiene? Sí. No, pero Muy bastante, grande. Eh. Está en buen estado, ¿eh? Pero eso es un récord. ¿no? Debe haber leído sí. un montón de libros. Ahorita, ¿no? en de Táchira, de donde soy yo, debería No lo voy a googlear, me la voy a jugar. Creo que está el hombre más longevo del mundo. ¿Qué edad tiene? Osta. Ocho. Ocho. ¿En no. Táchira? ¿Sí? No, para mí está tipo en Japón. Eh, no, pero es que ahorita. Sí, muy buen marketing. Muy buen marketing. Voy Tienen ocho. ¿Lo pueden vivir muchos años en Táchira, boludo? No. Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, más. Porque... Romo. No, pero en Japón, en teoría, está mal, lo más viejo. Lo, no, yo creo que es en, en, China. en China. No, pero a ver, en promedio. En Japón está el promedio. En promedio debe ser el más alto, pero ese, justamente ese, que le dicen el chino, el chino de Táchira, eh, tiene, ah, cuando 108 debe tener Táchira. ¿Cuánto tiene? A ver... Está bien, está bien, está bien. A ver, ya. más? Está chino. Dice lo ¿Tenés, tenés otro personaje? ¿Hacés otro personaje? Otro personaje? Otro personaje? Otro? Voy, a, voy a hacer uno. Se, se llama... Se llama... El francés ignorante. ¿Sabes cómo, sabe cómo, cómo se llama? Nicolás está así. Ah, me gusta. Ah, si sí, ah, el nombre. Nicolás... Ah. Nicolás Miguel María. <laughs> Estal, no, en Rion, No, en Rion. A revés. Estoy viendo, aquí estoy leyendo otra historia. Nicolás Miguel María, de... en Estal, de Estud. <laughs> ah. no. Aquí estoy leyendo otra historia de otra persona que está en el 2021. Pero lo que estoy viendo es que esto se actualiza mucho. Y porque se mueren. Exacto, aquí estoy <laughs> aquí... Si hay alguien que se muere, es la gente Exacto. más loca. Es en el 2021 <laughs> le están entregando el récord Guinness, al más viejo, porque ya se había muerto, esa japonesa. Pero mire la cara del señor, este señor está diciendo y que no me den esto, claro, porque es una, una garantía no de muerte. No claro, claro. Es como... Claro, como destino final es usted el siguiente. <laughs> claro, claro. claro, este récord se debe actualizar como, como todos los días. Todos no los, los días, el... claro. Claro, claro. Pero está el tipo de la placa, se la quita así así. <laughs> el... que... Pero aún no me he muerto. Como el IOS. Se... Exacto, ¿Y claro. qué onda? poner los asesinos seriales más zarpados del mundo que están en los, ¿En los, en récord? los libros récords. ¿Le darán la no. cosa, no? Tipo, hey, el chango. Patea 9. Claro, claro, claro. Re oscuro. Eh, y, eh, y, va, y un... No lo encontró entonces. No, está no porque vi una noticia. Fake news. Vieja, no, a lo mejor puede ser, pero es que yo no sé si ha muerto Ay, o no. que estar suscrito al newsletter de. No F sé si F cuando lo leí ocurrió y después murió. O sea, porque que de cuenta que se renueva mucho. Voy eh. a decir algo para nuestros oyentes. Eh, no quiero que se lo tomen a mal, ¿sí? ¡Uh! La tiró. Pero estamos recibiendo pocos audios. Y los que recibimos. Uh, Perdón, audio. Rodri, te estoy matando el audio, no? Ok, ok, ok. Eh, los que recibimos eh, son de cosas que ya hablábamos. Lo que me hace pensar que no son tan fans de aislado. No me parece que no. Aquí me está parte el alma. Los lo no nos mandan. Yo pensé que nuestra comunidad era más fan, pero me, me parece que nos se usan y nos descartan. Lo encontré. Sí, somos el, como unos morigotes. La noticia de momento que leí ahorita el señor que les mostré así era el 2021, lamentablemente ya murió. El que le mostré ya murió y el que leí que yo espero que siga vivo. Fue el 4 de febrero. El 4 de febrero del 2022. Bien. El tachirense estaba vivo. Se llama eh, Juan Vicente Pérez. Bien. Con 112 años, con 239 días para febrero. ¿Y ese más si de por la cumplir historia? 130. En ese momento. No, no, actual. No, vivo. en la historia no. En la actualidad. Vivo. Pero no en la actualidad. Vivo. En más que vivo. cualquier japonés que el chino. No, hay gente que ha vivido más años, pero ya está muerto. Pero ahora no. no. Claro. Hasta febrero él tenía el récord. Espero que lo siga Es de los teniendo. pocos récords que mientras esté vivo nadie le va a poder sacar. Exactamente. No es, hay manera. El día wow. a día se supera a sí mismo. Él el, el día a día rompe su propio récord. Exactamente. ¿De qué? De, de <laughs> francés. La, la Nico dice no, pero es que... No, no Ay, y y el, y el español fánico. que leí, el Chiste español fánicos. que leímos murió en enero. Ah. el que acaba de leer. No, yo no soy. O sea, cada vez que usted google esto, está leyendo un muerto. Ah, qué, <laughs> qué bueno. Qué placa? Ah, esa placa es una y todos, de todos en algún momento tuvimos el récord de la persona más joven del mundo. Sí. Qué bueno. ¿Sí? Milisegundos. O oh, por ahí, por minutos, no sabemos. No y que por ahí por un rato nadie nadie Las parió estadísticas no lo dan pero eso, eh, eh, estadísticas ah, por ahí por un rato nadie nace. <laughs> pero no, no como eso ya la estadística ni que eso fuese ciencia no no estadística justamente Ajá. es eh, eh, toman a todos sí, y sí. hacen un, un cálculo ahí, ahí. Murió Lucas. Si no hace un gangbang con el micrófono de Víctor. ¿Ahora? Se la, luz. la luz está prendida. Ya vas. Hacer hacer pa, para claro, ¿En edición? Nada, ah, igual me parece que no pasa nada. A la gente. No, la pero la gente todo, todo le este gusta. rato sí. A la ah, gente le gusta. You, ¿Le gusta esta, esta, esta confusión que estamos viviendo en este momento? ¿A la gente no le gusta la edición. Esta confusión. A la gente señor. le gusta el crudo. ¿O no la que le gusta ver cuando a uno le falla los micrófonos? ¿A qué, ¿Qué ibas a decir? Nos humanizamos. Es que, que justo iba a hablar era Lucas. Ah. Y iba a decir algo importantísimo. Ahí se escucha. O oh, bueno, hable, hable desde ahí, si no. Ahí estamos. Encima sí, no es tan importante. A ver, ¿qué tenés para en decir? En un recital de YouTube, sí. en Irlanda, sí. estaba Bono dando uno de esos discursos que da él, viste que él es como muy humanitario qué sé yo, y dijo. Cada... Es que Bono hace muchas contribuciones, es un Bono es un contribución. Bono. Él lo eh, hace y Bono... Cada vez que. Y Bono estaba, estaba como hablando muy, muy concentrado, ¿no? Y decía, cada vez, cada vez que yo chasqueo los dedos. Muere un niño en África. Y alguien del público dijo: Deja de chasquear los dedos, la Entonces, deja de chasquear los dedos. Ahora no prende ni la luz. Hola. Falleció el mic. Ahí prende la luz. Bueno. Hablen desde ese, listo. No pasa nada. Los dos juntitos. Ahí está. Ahora sí. Yo te escucho, eh. <laughs> Prender prende pero no, pero no. Si no puedo hacer el resto del capítulo así, ¿cuánto quedan? 25 minutos. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí está. estamos vuelto. ¿Ahí, ahí, se me escucha. <laughs> Perfecto. Un aplauso para Rob. Un aplauso sí. para Rob. Cada güey. vez que Lucas hizo así, moría un micrófono en aislado Sí. Lo hizo una vez sola. Así que no lo hagas más, por favor. Eh, ahí estamos. Mm. Eso, vos no. Me gustaría que me guste YouTube. T bueno. Tiene un par de temitas. A mí el, el único tema que me llegó a gustar fue. En the street, the street of Love. Esa no, de... no, ¿Cuál es la que van eh, La que van en el auto todos? ¿Vértigo? No, van como. Creo que es en Nueva Rappi York y, y van como en una, como una camioneta y van tocando, va to tocando la banda. ¿No hay uno así? Puede ser, seguramente, sí. Pero, eh, pero me, me pasó Marín. con las canciones de YouTube... que ya o sea, que YouTube no anda de punk. No, no tenía idea. Sí, era. Las, las escuchaba y me decía estaba bueno y después las escuchaba un par de veces y me hinchaba las pelotas. Pero el tema como que eran todos gitazos y como que te hinchaba, no sé, a mí como que me, me cansaba un poco. Sí, en pero, el, el, los millonarios que son. En el documental o sea, de... de Defiant Want Sí. Aparece YouTube... Cuando los descubren y todo, que son como todos jovencitos alocados, los pulen y después a transforman en esa máquina de hacer dinero. Ma pero máquinas de imprimir dinero. Eh, un tema que me gusta mucho de YouTube, Electrical Storm. Es un tema que me... ¿Cómo es? Me conmueve. Electrical Storm. No. Da, 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 da. Electrical Storm. Así. Ah, Ajá, no lo vi. Ellos hicieron un negocio multimillonario que fueron la primera... Banda que cuando usted descargaba iTunes claro, se, venía con el disco de se. YouTube y, y lo negociaron. Y, Apple, y, y en un, y y en en un Apple. iPod o en un iPhone vino, venía un sí. disco entero. Sí. Insoportable. Insoportable. Así, así, hubo muchos re reclamos de la gente, pero eso era algo marquetero desde siempre porque yo recuerdo que mi papá un día compró un equipo de sonido y le vino con un, un disco de una cantante venezolana que se llama Natusha. Y, y le digo... ¿Cómo se llamaba su hit? Era increíble. ¿Cómo? Papi, coseme los pantalones. Excelente. Por eso, papi, coseme los pantalones. <laughs> La canción. ¿Y por a qué, qué? ¿A, a qué, qué se que, refería, claro. no? ¿A qué se refería? La verdad, yo era muy niño y, y no sé, pero ¿a qué se podrá referir? O sea, yo nunca le vi el, el doble sentido porque era. Un niño, pero ¿a qué se querrá referir? No, tenía los pantalones. la letra? No, capaz que para derribar el patriarcado claro. y no pedírselo no, a no, la creo, mamá, no y pedírselo al papá. Era muy los 90 como para que sí, intenten Sí, pero capaz que era alguien visionario. No, papá me si no los cose. Papá me los cose, así decía. Mirá. Aquí tengo la letra. A ver. La voy a leer, a ver ¿qué intentaba decir? O una piba con Daddy Issues. Una decís. tuya, se llama. Coseme los pantalones. La mía, con Daddy Yankees. ¿no? Es la tuya. Natusha. venezolana Natusha. voy ¿Aquí? ¿Tui? Era. si tú no los coces mamá me los cose si tú no los quieres coser yo voy a buscar a alguien que lo quiera hacer si tú no los coces, mamá me los cose mamá no plancha mamá no cose será por los huesos que me reconocen es la peor letra que le eh, que escuché <laughs> en, en mi vida en 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 la historia sí. voy con la siguiente es orgullo? el arroz con leche venezolano <laughs> Llevo mis pantalones por la cadera. Voy de pasito lento por la vereda. Ahora volvió el tiro bajo Siento que me desnuda con la mirada y yo me siento atrapada. Ah, si ¿sí era contra, como una queja contra el ah, acoso. Ah, ¿y yo qué le estaba diciendo, señor? Mire, si mire, en tantos ojos ajenos, yo no soy esa chica fácil que dicen. Ahí está. Si es una queja. Le dije yo, señor, y me, y, me, y me ninguneó. Y esos chicos que se ríen son unos pobres infelices. Ah. Mira que la... y ah, burlándonos Natusha. nosotros para machirulos vos. eso para vos pero, pero para bueno, se ríen de ella porque <laughs> perdón creo que tiene los pantalones rotos eso por rotos no Natusha por sexual los... no es sexual y por rotos amo porque ya dijo que los tiene por las caras tiene los pantalones rotos y, y, y se burlan de ella entonces coseme los pantalones pero yo me doy cuenta de lo que pasa detrás de mí hay huecos que me latan. tienen rotos los pantalones en las nalgas del ahí va Ahora, ahora no es la peor letra, escuché mía. Y como si yo fuera linda sirena, me voy de camino a la casa con la luna llena y esos hombres tan necios que me enamoran cuando me ve caminar un poquito, me devoran, la están acosando sí, en la sí. calle. Era una denuncia, señor. Era una denuncia. Y usted bailando tranquilo en su casa ahí. En no, calzoncillos. En calzoncillos. A la pobre Natucha se le rompió el pantalón, la estaban acosando y este era un grito de... Un grito de, de ayuda desespero. Y lo que alguien dijo Ya, ¿y si le ponemos Un merenguito atrás? A <laughs> <laughs> denuncia A la policía ¿Qué pasa? Es es que como ¿Le ponemos un merenguito? <laughs> es como su florcita De agrupación Marilyn Uy, su qué florcita. tremendo tema ¿Usted conoce la canción Su florcita De agrupación Marilyn? Léele no, la sí. letra a te, voy a, te, voy a, te voy a leer la letra Es, es tremenda, Mientras Lucas busca la letra Por favor este, Le pido perdón A Natusha por décadas. Yo no una tuya, porque yo te, yo te entendí desde el primer momento. Sí, debo decir Así que Nicolás que, fue de los pocos que apoyaron la tuya. Atrás de yo Víctor parece que se ve, poneme la cámara Víctor, parece que se ve tipo una, una montaña de bariloche. Sí. Mira, corre la cabeza, Víctor. Estamos en Nagano, ¿ves cómo se ve atrás una montaña y un chabón sí. esquiando? Eh, se llama Su Florcita, es de agrupación Marilyn, sí. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. Doce años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a la mamá, cuatro horas se demora. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Y de qué ritmo es esto? Cumbia. Oh. Dijo una mujer y luego la abrazaba. De repente suena fuerte el teléfono, ¿quién atiende? La mamá secándose las lágrimas. Su florcita la encontraron en un gran descampado. descampado Su madre grita vida, sin, compasión. sin compasión. Sin vida estaba tirada, golpeada por qué quién fue cómo es que matan a una niña tan pequeña y lo loco de todo esto igual creo que hay, hay bastante bueno, hay mucho material estándar sobre esto sí olvídate sí, porque sí. es por todo lo que me digan para mí será nuevo no porque es una locura el contraste y siempre lo ponían en Fiesta de 15 cuando éramos chiquitos ¿Sí? en los boliches y todos sí, es un cantaban temazo. esta canción la, la tipo, música está buenísima todos saltando Ay, y era <tusurra> <tusurra> aparte dice violada o sea sí, sí, a, ese. el estribillo dice es eso y todos a cantando ya te lo leí no, golpeada. golpeada. En bueno, ¿Sí? en un descampado. ¿Y usted? Uh, sí, eh, pero, pero fiada, no, golpeada, como, que, eh. como que la cantábamos, pero no, no nos rescatábamos en el momento de, 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 de lo que hablaba. Eh, es nuestra natuya. Es, es la tuya y esta es la nuestra. Y era sí. como era, era todo fiesta. En el momento que ponían esa canción era tuya. toda fiesta. Cosas los pantalones... Eh, sí, sí, por eso. No, re oscuro, boludo. Y aparte... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo? sabrás? ¿Cómo se habrá sentido...? A mi pareja. Ahí va. Muy ah, se es que eso, ¿con ¿Cómo se habrá no? sentido el cantante? ¿De quién fue? ¿De, quién? ¿De la de agrupación, agrupación Marilyn? Marilyn. ¿Cómo, es, cómo, se sentía el che? ¿Cómo se habrá sentido el chabón? Porque bien. seguramente. No sé. Bien. Y cobró. Y cobró, no, 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 cobró salvo, y... boludo. Pero me imagino que no quería generar. El chabón pero quería, no generar, ser, boludo, pero que no quería generar la no en como, más como crítica social. Como crítica so, 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 claro, y verá, estoy todos chabones ahí. Yo lo hablé con Lucas con Lucho. ¿Con cuál fue que hablé? El baile, creo que fue con usted. Conmigo, sí. Que se sorprendía que. Que todo es pegado. Ni siquiera en mi acting de merengue Lucas dijo que estoy agarrando pues, a, la, a la persona. Es muy cerca eso. Claro, es que así se baila. Pero como el tando. Lo que pasa es que el, acá la mano está contra el pecho de sí, la persona. ¿Lo vio a Víctor? ¿Lo viste a Víctor bailar merengue? No, no, como que estábamos hablando de los bailes y como que. ¿No quieres bailar conmigo merengue acá? ¡Upa! eu. Ah, no, ¿sabes qué estábamos a, a, hablando? Que yo le estaba diciendo. Sí, a, soy boludo, ¿eh? A Lucas. Te tiene que poner merengue. ¿Si merengue oh, te, te pones un merengue Auz, oh, sí, so, así Ponga, Victor y coseme los pantalones de Natucha. Ponga, los pantalones. Pero va a sonar el copyright <laughs> después. Esa <laughs> es la <laughs> cagada. sí, pobre Natucha. ¿Qué, no, ¿qué, pero... ¿Qué nos va a cobrar? ¿Qué si ni debe estar en ningún no, algoritmo. Ser, si lo, Natucha, yo creo ¿Posta? Que sí. sí, eso está como. Poné merengue rato? free. Free sí, copyright merengue. merengue. Merengue Free, copyright. Anda, anda, elongando, Luki, sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pero, pero ven, le, ahí seteo, va, ahí le, va. Sete, le seteo <laughs> la situación antes de que arranque. Ya voy a bailar con Lucas. Dale. Como que le estaba hablando de que a mí me parecía raro ir a discotecas aquí. Ahí va. Porque frenalo, le con... frenalo, frenalo un toque. Ya, espere. No, pero este está muy rápido. No importa. Para Lucas, necesito como dos rones para bailar ese. Pero, ahí necesito va. dos rones para. Pa pa que lo estoy diciendo a Lucas que un día me invitaron a bailar en Chile y que yo creía que hacer igual y que vamos a bailar una discoteca y yo, ok. Y de repente ahí era que sí, pop, claro. y gente haciendo así. Y yo le dije que si a usted en Venezuela lo invitan a bailar, uy, es a bailar, es, a bailar. Es, claro. es hacer lo que van a hacer ahora. Sí, exacto. Pero a, a ver, vamos a, ir a, a ver si sí, llegamos porque yo lo escuché muy rápido. A ver, Apu. A ver, a ver si está saliendo con el. Ok, dale. A ver. Y si un Entra, entra por acá. Ah. No pasa nada. Ah. Está bien, entra por los Mix. Dale volumen, dale volumen. Ajá, eso se puede. Eh, rapia, pero se Ponelo al entra. mango el volumen de YouTube. Es <laughs> rapia, pero se puede. Mira, sí. ¿Cómo me Acá, Bien. Upa. Pero más cerca que se. Que los penes. Que los flojito, penes. Duro, se rocen flojito. Que se rocen los penes. yo ¿Sí? solo? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. He, 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 Si he, va arriba, se va arriba. He, 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 he. No, ¿se queda? Queda aquí. En el que está recaído. ¡Eh! Ahí va, eh. ¡Va, va! ¡Sabe lo poneo, eh! ¡Un aplauso, cabrón! ¡Un aplauso! ¡Impecable! Este es el tipo de música favorita ya. Porque no se requiere mucho talento para bailar y se ve lindo de afuera. Sí, total. Entonces, usted ve y dice, ay, mire, estos están... Están bailando. Pero lo que le he dicho, Lucas, es que allá no es necesario. Eso no es sexual. Claro, claro. O sea, usted puede bailar con una amiga sin problema, con su hermana sin ¿Ah, no? problema, con su mamá. sí ¿Al pedo baile, entonces? <laughs> no, puede ser <laughs> sexual, eso sí pero no necesariamente, no necesariamente, necesariamente, necesariamente claro. aunque todo es muy pegado y usted tiene que agarrar y eso no necesariamente eh, cómo seguimos después de esto es igual ¿no qué sentiste no bien me sentí todo el tiempo protegido yo creo ¿contenido? que estaba muy rígido se tuvo sí. que haber dejado saltar eh, más pero pasa que primero estamos en este contexto que no nos ayudan los barriles o sea... yo le doy dos roncitos. No, se me pone Lucas ¿sí? <laughs> ahora corremos los barriles y se pudre <laughs> sí, todo eh, <laughs> sí. puede... Que vaya, que vaya Nico a hacer el show hoy. Nos armamos una acá. Ah, hoy tiene show. Hoy tenemos show nosotros. En el paseo eh, de la clara. Y a ese, ese tipo de música hay que. El, el Ronald yo mucho. Un roncito en, suaviza eh, las bisagras. Tuvimos show, en claro. realidad. Porque fue hace un montón. Hace mucho. Eh, sigo viendo una, una montaña atrás de Víctor. Eh, nunca la había visto, no sé por qué me pasa me, eso. Me hace bien, ¿eh? Atrás de tu cabeza, Víctor, justo. Vamos a cambiar siempre los fondos ahí. Eh, hay como una, una colina el, el cerro catedral se ve como Qué lindo queda el contrabajo, sur, nuestro, eh. se, se verdad, ve. el contrabajo tras nuestro El contrabajo tras nuestro queda hermoso ¿Es un violonchelo o un ah, contrabajo? Ah, es un contrabajo, bien ¿Crees que te toque un tema? O sea, sabe eh, qué ese in instrumento, <laughs> Lucho? Es ser de alguien eso ¿El Lucho, ese instrumento Desempleado no es ¿Por qué? Porque él siempre anda contrabajo Tiene... Oh. Es crítica social Igual que la florcita Si ¿Sí sabe tocar Está inventando La pantera rosa Ah, sí? ¿sabe? Si ¿Sí sabe, ¿no? No, está, está fruteando pa, 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 Me gusta pa, pa, ese instrumento me parece para, para. de los más complicados. Yo en Barcelona de, Cuando hice claro. mi viaje en Barcelona vi una banda que estaba que tocaba en la calle y un chabón tenía un contrabajo y que mientras lo tocaba y de repente lo da vuelta. Claro. Viste ese un como Víctor <laughs> eh, Un estilo para tocar, boludo, dije, wow, qué hermoso. Contrabajo. Qué trucazo, ¿no? Dijo qué el contrabajista. Tra pero de, no teníamos plata para dejarle, pero espectáculos pero, callejeros. Me gusta. Sí. Soy fan, soy fan. Sí. Yo soy fan. no, yo no tan. Depende. Eso, ¿qué opiniones tenemos al respecto? Cuando se nota demasiado que están haciendo tiempo para sacarme plata, me sí, molesto Sí, tiene que ser natural, sobre todo. Como, los lo, estamos, baile... como lo estamos, lo haciendo ahora nosotros. No, sí. los, los de baile. Suscríbanse, eh. suscríbanse de baile, gente que viene de Twitch. Una acrobacia, que sí. viene la super acrobacia, que veo que me están haciendo tiempo, no tienen que hacerme lo entretenido que yo no sienta que me están demorando. Claro. Eh, de acrobacia, el mejor que vi fue en el Central Park. ¿Ahora cuando fuiste? Sí, el Central Park de, de Versalles. ¿Ahora cuando estás? Sí, estoy acá en Nueva York. Eh, eh, eran las personas más ágiles que bien vi en vivo en mi vida. Y muy fan era de chico, cuando íbamos a Mar del Conabus y el Colo, de ver los que cuentan chistes en la calle, que hablan todos igual. ¡Eh, porque! Y, que, y tu tipo mamá el, también, que te dice que. Tipo sí, el chileno. Sí, sí. El chileno era, era el, 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 el nodrizo y después sí. todos con las mismas voces y se pegan con un cartón encintado en la espalda y, un, y uno es el, el bobo y otro es el malo. Son como muy ruidosos, pero también eh, es, para, es algo que. Para traer, para para gente. Muy difícil. traer ah. a la gente. No, sí, sí. Digo, en eh. Colombia existen los cuentacuentos que hacen eso, pero con cuentos como de 10 minutos. ¿Chiste? Pero es un cuento. ¿En claro, la como la andricina. En la calle los cuentan. Son de calle y oh, ustedes bueno. fotos y a veces reúnen que si sí, 60 personas en una plaza. Bueno, ¡Nos! yo de chico no, casi ni iba al teatro y mi, eh, lo que he consumido fueron, fue todo callejero. Y el mejor show que vi en mi vida callejero fue en una en una feria hippie que se hacía y, y habían tres, cuatro chaboncitos. Y me acuerdo que hicieron lo del fuego. de... Apagarlo, escupir, uh -huh. todo eso, y que no lo podía creer, como que dije. Y me acuerdo, después fuimos a comer un restaurante con mis viejos y, está, y estaban los chaboncitos. ¿Están comiendo, comiendo fuego? Estaban pideron. comiendo pisa, una pizza. Fría la pidieron, porque ya y, que, um... El fuego lo tenían ellos. Che, en Mar claro, del... Y me acuerdo que, que veía a los chabones ahí. Como que había algo de loco. Qué famoso. No, no tenía nada que ver. a, a mi, Como que era otra vida. Claro, claro. Yo estaba con mis papás, mis hermanos y los chaboncitos como que estaban ahí. como... Eran como era punks para vos. Sí, era muy punk todo Y era, era punk. muy atractivo, era como... Punk. Uy, que le quede zarpado. En Mar del, en la peatonal, había un chabón que era un gitano. Mm. No sé si lo viste alguna vez. El eh. chabón tenía un, una bandana así atada y, y hacía... Te, te volvía loco el chabón. Te daba un par de trucos, pero era... Un chamullo que tenía y le te, te está lleno de gente siempre y decía: Vos, dame, a ver, ¿quién tiene 500 pesos? Y vos me dabas 500 pesos y el chabón no sé qué truco hacía así, y te devolvía 600 pesos, ponele. Y vos estaba como, wow, y dice: Bueno, ahora ¿quién tiene mil eh, pesos? Eh, y él decía: Yo, yo, yo tengo mil pesos. Y la verdad decía: Bueno, gracias. Te hacía un esquema Ponzi. Y, wow. y, y vos le dabas mil pesos y él se quedaba con tus mil pesos y te da una cadenita, ponele, de dos pesos. Eh, y seguía y así le sacaba plata a todo el mundo. ¿En serio? Ah, ¿le era, hacía posta? Era tremendo, era súper entretenido, pero obviamente no tenías que caer. Y A veces te agarraba y te decía, te miraba y te decía, dame, dame 500 pesos, dame, confías en mí, dame 500 pesos. Y se los quedaba por ahí, boludo. Era, era tipo como un, ¿Un ladrón. ladrón. Man, era como un estafador. Era tremendo. Pero estaba casi todos los días y era, era apasionante ver cómo ese chabón se salía con la suya. El que es terrible es el, de, el que le pega al gato. No lo y no que, lo vende cosito. que vende ese claro, cosita es un chabón que y vende... es el mismo chabón en toda Latinoamérica sí sí, <laughs> sí, sí. un chabón que vende una cosita yo me lo compré ah que se Como sí. Sí, sí. un gato y tiene una bolsa que tiene como una cola de gato entonces sí. parece que tiene un gato y la mueve como, y, y escucha hace el ruido y le pega la bolsa y la revolea y la gente así oh, 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 el, me, tengo... el mejor espectáculo oh. que yo creo que vi eh, yo fue el payaso Chacobachi Sí. ¿En dónde? Eh, en Hessel. ¿Sí? Eh, pero lo, lo vi... Yo ya hacía stand-up en esa época. Lo vi... O sea, hace... Bueno, y cuando ni bien arranqué a hacer stand-up. Lo, lo fui a ver con, con mis amigos. Una bestia, el chón. O sea, es como el de los mejores payasos de la eh, calle, de la calle de Latinoamérica. Yo en a, a Willy Raqueta. Es bueno, ¿no? También uno, pero bueno. Uno de los mejores, pero impresionante. Que no puedes creer que te sentís un eh, choto, que decís, eh, ¿sí, no? yo estoy robando. Yo hice, hice. Te sentís un, un choto. Ve, lo ves al chabón y decirlo, loco, no puedo creer lo bueno que es este chabón. Yo, yo hice eh, clown un tiempo antes de hacer es tanto porque en San Cristóbal el, el stand de St y eso era como lo cercano. Y cuando usted entiende un poquito, aunque manejan otros códigos. Es un estilo de comedia que de verdad es bien punk. Sí, sí. el El clown, a ver si entiendo, es todo el tiempo, lejos de evitar el conflicto, es meterse en el conflicto. O sea, meterse en un quilombo. Y, y eh, lo gracioso es ver cómo él... Eh, primero, lo que tiene el clown es inocente. A full. Puede tener maldad. Porque hay payasos pues malos, pero siempre es la inocencia. Y la otra que tiene es que... Eh, él juega que sabe, pero no sabe. El payaso nunca puede saber. Así él diga que sabe, no puede... Saber. Aunque hay mucha filosofía, hay unos payasos, más, los mismos son una especie de payaso, pero cuando usted empieza a conocer, póngalo, usted dice, ese raqueta, uno se imagina un payaso de fiesta, pero cuando usted ve... Los payasos traba, cuando trabajan de verdad su cosa es una locura. Sí, sí, son, son una locura, en serio. Y hay uno, eh, yo hice un curso de clown con Chame, eh, un saludo a Chame, buen día. Hay un par de ejercicios, boludo, que son como que te das cuenta, como decís, ah, claro, ¿cómo, cómo se logra la risa y vos como que... Por ejemplo, un ejercicio así, de tipo, vos estás ahí parado y te digo, bueno, haceme reír bueno nada o sea nos contamos un chiste o que tirate al piso o tirate un pedo lo que sea y, y dice si no me hace reír voy a tocar este botón no y como que dale toca y vos estás como no 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 para 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 y como que cada vez que estoy por tocar cuando así no gracioso. no 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 ahí, ahí está lo gracioso okay. el, el conflicto de no 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 para para, para. Ajá. y como que y es, y es como decís claro boludo, es muy bueno eso. ahí aparece lo gracioso sí. no cuando vos intentás hacer reír es el conflicto cuando vos estás como no por favor no 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 que ese botón por favor y ahí está y el el, el flayero como que decís sí, sí, mira dónde aparece la risa le explica a uno la categoría en el circo los payasos en lugar de estar abajo son los que tienen que saber o sea los payasos saben hacer de todo claro, porque claro. ellos son los que ay me equivoqué yo estoy en el trampolín en verdad el tipo sabe hacer sí. tram, eh, trapecio pero lo sabe hacer de una forma que lo puede hacer hasta torpe claro. ay me voy a caer ay agarré esta moto no claro. sé manejarlo o sea, en verdad es un tipo que sabe hacer de todo pero es, eso es lo que, dije, lo, lo que dijo Nicolás es lo que yo dije al inicio que manejan otros códigos a diferencia del pero y, y todo porque el payaso busca la risa como sea como sea, sea. Como un bufón. A cualquier precio. Es que bro. no existe truco bajo porque él quiere la risa. Es su único objetivo Exacto. y al fin justifica él no quiere quedar los medios. Bien, él no quiere. Entonces, ahí usted puede decir, ah, pero ese chiste es viejo, ese chiste no lo inventó Funciona. él. Es que él no le interesa inventar un chiste, él necesita. Claro. Es lo que es único que le es sacarle. Es su alimento. Sacar claro. Y no importa. Y la gente que, por ejemplo, había un programa, no sé si era francés, uno de esos, que era tipo, bueno, hacer reír al conductor. Y que el conductor era como. Eh, estaba eh, muerto. No, todo serio, ¿viste? Y nadie lo hacía reír. Hasta que un día un chabón estaba así y está como. ¡Ah! Se pone el micrófono en el culo y se tira un pedo. <laughs> y ahí se estalló. Y fue como. Y no hay nada más gracioso que eso. Foster. No, no. Y, entonces, y, como que, y ahí hay gente que dice, che, pero es un pedo, boludo. Pero es un humor re reír. Como, boludo, no hay nada. Ajá. O sea, <laughs> golpes, pedos, como que es, es casi imposible luchar contra eso. Digo, cuando algo es muy gracioso. Hay, Rob hay, un, hay un chabón de TikTok que hace. Agarra tipo. Acá no se ve mucho ¿Te hiciste eso, TikTok? Pero... ¿Cómo? ¿Te hiciste TikTok? No, lo vi en Reddit. Que alguien lo Ay, no ah. puede ser. Lucas, TikTok. Sí, yo tengo no TikTok sé. y veo más TikTok en Reddit que en TikTok. Yo creo que no abro TikTok. Yo no veo Reddit. Reddit es la mejor. La boludo. mejor de todas. Es Reddit. Sí. Eh, el, pues, viste que en, en Estados Unidos hay mucho esta cosa del, del, comuni, del el altoparlante <laughs> ah, en ajá. todos lados. Gener, el, el, generalmente en supermercados. El chaval el ese pedo en, en altoparlantes. Ah, lo, lo hacen vi, lo, vi. Lo, hace, lo hacen uno en un aeropuerto cuacho la risa y después alguien se tiene que llevar eso a la boca y hacer su trabajo claro ¿no? claro. Es, una, claro una vez Lucha agarró sí, un sí. altoparlante y, y, y tipo los puteó aerolíneas boludo qué vergas que son anoche con Lu vimos eh, vimos un le mostré un coso de college humor ubican college sí, humor sí, sí. lo vieron el de la joda el del tiro de básquet no porque ellos son dos chaboncitos que se van haciendo jodas y cada vez son más heavy. Ah, sí, que tira y, y, y hace de cuenta que la Y, metió. Como, que, y como que hay un, un, hay un, un estadio, pero de, de una facultad Ay, de básquet y que cae el chabón y le dice: Che, ahora en un rato va a caer mi amigo eh, que va a tirar un, un tiro desde mitad de cancha por 500 mil dólares. Le, pido, le vamos a tapar y como que el premio es ese. Le, digo, ah, le pido por favor... Y al amigo, el amigo de él, la había el que hecho va una con joda él, antes. fue a ver el partido y sortean a alguien para que tire ese tiro y sortearon ah. para que gane él. Entonces el chabón se sorprendió, va y, y va al medio de la cancha para tirar. Bueno, y bueno, antes de todo esto, el chabón, el, la víctima de ahora, le había hecho una joda al chabón porque él es comediante de stand-up. Y antes de que salga, es como que yo salga en la jam, vos llegas tarde y yo digo, che, guacho por favor, ahora viene Lucas, la Oriente, no sé si lo conocen, por favor, que no se ría nadie, aunque tenga ganas de reírse, por favor, aguanten wow. la risa. Y vos salís, bueno, ¿cómo andan? Así, 10 minutos así, y el chabón tipo se quería matar. I don't se, need this shit, Se dice. empezó a putear, viste, y sale el chabón donde la se concha la de la lora y aparece el otro y dice, no, bueno. Y esta es como la revenge, y como que... Y hace eso, está en el medio, en el medio del estadio, todo tapado, tira... Y cuando lo tira, todo el estadio hace. Como que la metió. Sí, el sí, chabón sí, sí, se bien, saca, sí. mira todo choqueado. Empezó Me a Me mil. Tipo, boludo, nos estamos estallando no. con Luz de la Risa. Boludo? Y es eso, es, el, es. La simpleza. El clown, es, pero es un clown diciendo, como Ajá. creyéndose una mentira, tipo, todo sacado, tipo, todo choqueado. ¿Y, ¿Y se ve realista? boludo es puede tipo, llegar a ser verdad no, eh? no, no 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 es imposible es imposible que esto sea para mí es imposible de armar eh, pues, o sea, obviamente pero yo siento que no ¿Por qué es imposible de armar así? porque se la creyó demasiado es imposible que ese chabón actúe ¿Tan bien? ese nivel de, de euforia, de euforia tan, tan bien y tan y también, digo, son chabones que... Es más fácil hacerlo de verdad que fingirlo. Sí, aparte lo podés rehacer. Mientras el chabón se va al baño, va y le habla. Y nada, y después aparece el otro y se quiere pegar un tiro. Es muy gracioso. Se quiere morir, ¿no? Pero, nada, está bueno. El clown a mí me flashó Me flasheó la cabeza. Rob Van Atkinson, Mr. Bing es un clown. Sí, sí, clown. Y ahorita viene entrevista, por cierto, en TikTok. Sasha Baron Cohen también. Es clown. Sasha Baron Cohen. Remy Galiar eh, Sí, clown, excelente. Eh, vi una entrevista de Rod Van Ackinson en TikTok, la vi. La entrevista en el programa este de graja Norton. Ese programa es buenísimo. Sí, es sí, buenísimo, sí. sí. Y cuenta... Y pero con esos invitados cualquier programa está bueno. Pero él... Ah, no, pero él es muy bueno. Y, y él hizo lo de mezclar invitados que no tengan nada sí, que sí, ver sí. y setea situaciones buenas. Y Rodman Van Ackinson dice, Mr. Bean, que un tipo en la calle un día le dijo, es absurdo lo que usted se parece al actor de Mr. Bean ah esto lo, lo hablamos y él acerca. se ríe sí. mucho y le dice no es que yo soy y el tipo ah, y le empieza a intentar convencer el que se metiera en un concurso de talento de imitadores Excelente. porque él es idéntico a Robin Aquisto y mientras Robin Aquisto más le decía que él era él el tipo menos le creía y al final, de hoy? No soy. No me creas. Eh, ahí está el, el mito o realidad que no sé que, que Chaplin también, un gran clown. Eh, ah, que quedó de tercero en un imitadores que, y, y se anotó en un concurso de imitadores y, y salió salió segundo, sí. tercero, sí, sí. sí. Ah, tartamudo, in, in, importante decir eso. Y de hecho, cre, creó Mr. Bean como una forma de les voy a hacer comedia sin hablar. Sin hablar. Wow. Que sí, es lo que sí. yo hago aquí mismo. Bueno, señores y señores, hemos llegado, yo creo que al final del capítulo de ahí. <laughs> ah, no. Hemos sí, llegado sí. al final. Con esa <laughs> conclusión, que yo no seguí el camino de Robo Atkinson. Claro, porque usted <laughs> dijo, qué mediocre este Roban Atkinson. Vamos a hablar. Claro. Está muy bien, señor, lo felicito. Bueno, a usted amigos, y a toda la comunidad tartamuda. Gracias, Nempla, gracias, Rodri, gracias, Aus. Ha sido un placer placer hermoso qué lindo qué lindo hacer aislados ¿eh? ¿Y, a, y a dónde nos pueden mandar audios lucho eh, aislados el podcast gmail.com nos mandan audios con preguntas no den mucha vuelta la pregunta de una no se quieran hacer los graciosos que para eso estamos nosotros los imbéciles suscríbanse por favor no sean ratas y voy en a sugerir Twitch, aquí en YouTube una nueva Spotify. Es, es, sección porque sé que hay mucha gente que o le da fastidio o le da vergüenza enviar un audio si quieren bien algunas preguntas por escrito que no sean cinco párrafos. Claro. Bien, me gusta. Y si sirven, las planteamos aquí. Total. Me gusta. Hay gente Total. que le dice ay, que me da fastidio enviar audio, algo así. Y la envían. Bueno, eso. eso. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, <laughs> amiguitos. Adiós. Adeus.